Amigo, yo soy Paco Santín. Brother Palomar. Y estamos a punto de entrar a un cementerio aquí en Chapala, Jalisco, donde nos invitaron a hacer una exploración urbana, ya que se dice que a altas horas de la noche se oyen muchos gritos, se oyen lamentos, y la verdad, estamos ya a punto, así a punto, de meternos a lo que es el cementerio municipal de esta población de Chapala. Así que te invito a que no te despegues, nos sigas en el canal Escalofríos PS, te suscribas, des like, comentes, compartas y nos sigas siempre en todas nuestras investigaciones del fenómeno paranormal. Así que no te despegues, amigo. Soy Paco Santín, él es... Raúl Palomar, no olviden suscribirse. Sale. Hasta la próxima. Bueno, pues ya nos encontramos dentro del cementerio. Es un cementerio en Chapala. Andamos en Chapala, Jalisco. Todos sabemos que los cementerios pues causan morbo. Y este cementerio pues no es la... Ay, cabrón, vi algo allá. No es la excepción. Traemos muy poca carga ya en la cámara. No me había fijado que traemos muy poquita carga. Gracias a todas las personas que nos invitaron a hacer este recorrido por el cementerio de Chapala. Ay, cabrón. No mames. Te lo juro que oí algo, güey, ahí. Son altas horas de la noche, amigos. Y nos encontramos totalmente solos. Andamos Braulio Palomar y Paco Santín haciendo este video en el cementerio de Chapala. Se dice, pues, que a altas horas de la noche se hace presente en las voces de unos niños, de una niña. Es muy peligroso andar en mausoleos, entre los mausoleos, ya que uno no sabe qué se puede encontrar, ¿no? Que se pueda meter algún tipo de vándalo, algún tipo de gente pues sin beneficio, y puede salir esto un poquito, o se puede salir del de control. Esperemos que no. Ahí está la salida. Siempre en todos los cementerios, amigos, pues se encuentran los abrojos, los peces bruja. ¿Qué son los peces brujas? Son un tipo de animales. ¿Sí escuchaste una voz? Son animales que se comen los huesos ya de los difuntos, de los cuerpos. Andamos completamente solos. Gracias a las personas pues que nos invitaron, que nos hicieron el favor de invitarnos aquí a este panteón. Como les digo, pues se dice que se escuchan voces, que se escuchan ruidos. No crean, sí. Se ponen un poquito nervioso porque pues son cementerios que la verdad no conocemos. Ay, güey, qué pedo. ¿Qué? ¿Descansas a ver esa sombra? ¿Qué, güey? Ah, es... Sí, güey, pero es la sombra de la corona, güey. No, no es la corona, era baja la luz, ¿qué?
Ah, no mames, güey. Sí. Mira, se me enchinó la piel bien machín. Es la corona, güey, pero es una cruz. Mira, baja un poquito la luz. No mames, güey. Mira. Ay, perro. No mames, güey, traigo la piel erizada, güey. En culero, neta, que nunca había sentido tanto puto miedo en un panteón como el que se siente ahorita. ¿Qué? 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 No, amigos, es verdad. Muy estresante y muy, se siente una pesadez pues cuando te metes a un cementerio. Todos sabemos que pues en este tipo de lugares hay infinidad de cuerpos. Es donde más se manifiestan las energías paranormales, las actividades paranormales. Cabrón, vean, cucarachas y más cucarachas. Como les digo en todos los videos, pues son abrojos. Son tipos de animales que son los que se encargan de comerse las hierbas, los cuerpos de los difuntos, las hierbas que se reproducen en los panteones. Vean, hoy, hoy, hoy. Vente, vente. Hay tumbas abiertas, aguas. Porque caminar entre las tumbas. Mande. Neta que sí se siente un chingo de miedo en este panteón. Nunca había sentido tanto, cabrón. ¡Ay, perro! No mames, güey. Pues me asusté, güey. No mames. No te programes. No es que me programe, güey. Pues me asusté machín, güey. Se movió la puta hoja del periódico, güey. Y por eso me escamé. Hola. No hay nadie aquí. No mames, no. No mames. ¿Qué? Y yo de pinche pregunto. Los perros siempre se manifiestan en las investigaciones, amigos. En las investigaciones siempre, siempre, siempre se hacen presentes los perros, pues que ellos son los que escuchan los ruidos, los que sienten las energías, las vibras. Y la neta, mucha gente, la neta sí, mucha gente me ha pedido pues que me meta mucho a los cementerios, que haga investigaciones en los panteones. ¿Se queda una escuela? Y acá en Chapala, Jalisco, pues no es la excepción. Gracias a la señora, a la señora Paola Vázquez y a su hija Josefina Vázquez Flores, que son los que nos invitaron para acá. Que se oían voces. Ellos dicen que pues son vecinos, ¿no?, de este cementerio. Y dicen que ya se familiarizaron pues con los ruidos, que se familiarizaron con las voces, con los gritos que se escuchan. Pero uno no. Yo hago, claro, videos de fenómenos paranormales. Pero no deja uno de asustarse, ¿no?, de escamarse. Vean, amigos, voy a hacer una toma para que nos vean. Que andamos completamente solos. Si nos ven con cara de asustado, pues a huevo. Le podemos dar por ahí, ¿no? Sí. No pasa nada. Bien, man. Como dice el compa Chore Salado, no pasa nada. No, mira qué pinche feo se ve para allá. Hoy. Se oye como un pinche gato, güey, no mames. Estas exploraciones urbanas, mande. Ay, mira.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. ¿Qué viste? Estábamos en el panteón, ¿verdad? Pues claro. Yo sí vi que caminó alguien rápido en putiza. Pero ¿a qué escalera? ¿A esa escuela también? Allá es una escuela, güey. Dije, allá es otra propiedad. Ay, güey, no me lo imaginé. Mira, por aquí, ¿no? ¿Quieres que le demos por aquí? Sí. Andar más para allá que para acá. ¿Por aquí? Uy. Ay, perro, me asustó. Los grillos también, ¿eh? Sí, todo lo que son grillos, cucarachas, arañas, los peces bruja. Y hay otros animales que no me acuerdo cómo se llaman, pero son abrojos. Ah, los abrojos. Ve. Esos animales, guácala, ya todas las cucarachas, güey. Esos animales que te digo, abrojos, habitan. Ay. Por de ahí. Es una... No mames, cabrón. Por debajo de las tumbas, güey. Por debajo de los. De allá donde. De donde están sepultados los cuerpos, güey. Es donde habitan los abrojos. Son los que se comen ya los huesos, los peces bruja. Los que se comen. Ay, güey. Los que se comen las hierbas. Sí, güey.